Nos vamos al tiro a la pelea, nada de cosas. Sekai iban en contra de Sekai Marraqueta entonces. Están pero prendidos para jugar. Oh, se metió Marraqueta nomás. ¿What? Qué buena, buena confirm. Oh, está un daño ya castigando, uff. Empezó Marraqueta, se prendió ya. Ojo. Sí, Marraqueta está pero en llamas. Quiere pure la pelear nuevamente contra Black Bass. Sí. Tiene toda la intención al parecer de hacerlo. Castigando el tiro a Cerol y nada de cosas. Entró como si nada. Chicos, por favor recuerden ir a meter el código Macherino y hacer las misiones. Todos los que están en el chat. Buena la de Marraqueta. Ahí Iván tiene que ser más paciente. Broly Zeta está como top tier mundo. Ah, sí, po. ¿Qué estaban preguntando ahí? Oye, Marraqueta se ha cubierto, pero toda esta partida. Sí, no podía entrar bueno. Ninguna de la verdad, Iván. No. Está cubierto como titán. Ya veremos si viene camión o lo... No, pensé que tratar de responder quizás con camionable el 1, pero... La armadura igual, obviamente... No se lo. No voy a aguantar tanto. Asistencia para tratar de entrar. Defendiéndose bien, Iván. Poniendo distancia. Uy, atento ahí que voy a venir el 2H. Ajá. Y ahora tratar de haitearlo probablemente. Tratando de acercarse. Buscando la asistencia de Yamcha. Ya está con la asistencia de Vegeta Blue. Pero confirma nuevamente Marraqueta. Uy, buena entrada con lo que es Vegeta Blue. Muerto ese Broly, va quedando netamente Yamcha. Se estaría llevando la primera partida, pero con mucho fuego este Marraqueta. Uy, corta la presión entre medio. Bueno, el instinto Marraqueta. Sí, no, está sorprendido. No está dejando pasar, pero absolutamente nada. Oh, al fin entró. Casi logra entrar. Iván. Confirma nuevamente. Oye, si te das cuenta, igual contra Black Bass no trató de hacer esto de Super Dash. Como que al principio estaba con algo sí. De... Estaba con más miedo. Ajá. Sí, igual siento que juego con más miedo, se echaba más para atrás. Y el Black Bass igual entraba al tiro a presionar y no tenía mucho espacio para poder meter asistencia a la verdad Marraqueta. Metiendo presión al tiro. Qué buena. Mira, ahora tenía que jugar para atrás porque ya Iván se la tiene que vender él. Sí, no tiene mucho que hacer, se tiene que tratar de buscar presión. Ahí logra entrar. Sí, logra entrar. Se la llevó rápido Marraqueta. Sí, se la llevó. Pero eso es lo que te decíamos, de que no jugó su juego habitual Marraqueta. Marraqueta más de ir al choque o por último si se tira para atrás para luego avanzar. Si igual uno se tiene que tirar para atrás. Es verdad. El 1-0 ya para Marraqueta. Haciendo un excelente juego en esta primera partida. Y ya nos iríamos al segundo juego entre estos dos titanes. Vamos a ver si Iván logra retomar. Recordemos que la partida anterior igual fue un primer juego bastante decisivo para él. Y en el segundo empezó a retomar. Dice el chat, ¿dónde están haciendo las apuestas? ¿A quién apostaron más rayos? Después se viene la gran final y está Black Bass esperando en el trono. Ah, el que logra avanzar acá. Ya hay $17 juntados en Macherino, más los casi $30 que juntamos anteriormente. Hicimos $46 esta temporada. Un precio bastante decente, la verdad. Y esperemos ir juntando más a medida que van avanzando las temporadas. Es cosa de ir motivando la escena nomás para que haga las misiones y contribuya. Vamos a hacer un agradecimiento especial a todos los que contribuyeron. Oh, qué buena. Oye, pero Marraqueta no se cansa de ir a pegarle a Iván. Iván tiene que despertar luego.
tratar de... ¡Oh! Y ahí tiene que hacer un dash. No. Al fin, entró y bien Iván. Buena. Va a cambiar a Broly. Va a tratar de salirse al tiro. ¿Qué pasó ahí, Aulos? ¿Qué pasó? Oh, no hizo el dash. Oh, chao. Bloquear nunca fue una opción, chicos. Recuerden. Oh, el reset. Reset del Iván. Y ahí se lo lleva. Bloquear nunca ha sido una opción. Ahí uno tiene que a veces entender eso, sí. De que hay gente que no... No le gusta bloquear nada más. Y ahí uno tiene que entender que por mucho que no tenga paciencia para tratar de estar en mix-up, es que igual quizá hay bloquear de vuelta. Genkiyama va a reventar a Loli, pero no lo va a matar. Con la nada de vida, un mix-up más y se muere. Va a tratar de estar por arriba. ¡Oh! El cross-up confirmado, pero no logró extender con el light. ¡Uy! No logra. Marraqueta ya ha entrado. Oye, ha fallado. Iván falla todo eso. Uy, tremendo bache. Buena asistencia de Geta Luz, ¿no? La asistencia de Geta Luz. Ajá. Logró confirmarla, pero perfecta. Sí, bueno, sí. Es que es rápida. Es como un Larian. ¡Uy! ¡Tremendo coazo! ¡Tremendo coazo! Dicen que tienen menos respeto para pararse que el Falco con las demás personas por ahí. ¡Oh! No, mentira. ¡Oh! ¿Pero qué dijo? Mentira. Ahora sí se puso Cooler y Freezer en el stream. Se puso Cooler y Freezer. Hasta mi puro comentario. Me vuelta mi puro comentario. No, es broma, es broma. Simplemente se acabó todo. Se acabó la taberna. Paco Kimbo. La nueva sede de la taberna. Coquimbo. Igual está súper bien, creo yo, pararse pagando en cierta puntos, porque... Hay ciertas cosas que uno tiene que saber que tiene un frame para poder pegar, para tirar un 2H, para tirar un light, otras cosas. Es que lo que pasa es que en verdad uno sí tiene que a veces parsearse, sí, eso sí. Es obvio. A mí me pasa mucho problema... que no me hacemos contra un Togohan, por ejemplo, cuando se pega por ejemplo, los ascensores. Sí, pues. Es que lo que pasa es que uno, claro, po, uno trata de respetar, pero hay veces que uno no tiene que respetar todo. Po. Y al fin y al cabo, si es que uno no respeta nada, empiezan a abusar todo el rato. Yeah. Ay, buen cambio de lado. Muerto Vegeta Blue y partida que va para Iván. Sí. 1-1. Sí, lo súper peleado esto, estoy sorprendido. Iván igual quiere superar solo la final. Es. Ajá. Recuerden, chicos, hacer la misión en Macherino y hacer su apuesta en Thunder una vez que ya termine esta partida para la gran final. 1-1 y continuamos con el segundo juego. Iván, más que prendió. Marraqueta, pensando un poco qué fue lo que hizo mal. Bueno, yo creo que el problema ahora fue de que no lo dejó jugar en la primera pelea, entonces Iván pudo pensar bien que era lo que estaba haciendo mal. Al fin y al cabo es mejor que a veces que te peguen harto en la primera pelea, porque es porque estás haciendo todo mal, tienes que cambiar todo. ¡Ay, buen coazo por parte de Iván! Súper bien. Va a extender bien con ese Vegeta, haciendo excelente daño. Le borró ya la mitad de la vida. Y a por abajo, identifica bien el cambio de Gotenks y...
Bien ahí con el... el 2H que pasa de largo, me alcanza a entrar. Uy, crociada, hay que tener cuidado con eso. Responde bien Iván de esto, pega el tiro apenas tiene la oportunidad. Se va para el otro lado y quería ver si tiraba Super Dash, por eso se lo saca ahí bien. Uy, conectó la punta al DP nomás. Cambia de lado, no lo alcanza a ver. Sigue con Yamcha y le va a ahorrar una buena cantidad de vida a Gotenks. Sí. Level 3. Este Oki es pesado. Estoy viendo harta... se ha adaptado súper rápido Iván. Qué bueno. El castigo de parte de Marraqueta fue muy bueno. Y de hecho fue lectura igual. La Genkidama. ¡Qué buena, Marraqueta! Buena confirmación por parte de Marraqueta. No, se volvió loco Marraqueta ya. Level 1. Para gastarle todo el Spark. Sí, no lo ha matado todavía, ya. Se cubre súper bien y se saca el tiro el combo largo de Broly, que hay que ser rápido de hecho, porque si no, entra de vuelta. Presionando bien, se alcanza a bloquear. Está esperando la asistencia de Gotenks. Y ahí está, esperando la oportunidad. Le tira el grab largo. ¡Oh, qué buena, alcanza a conectar. Entra Vegeta Super Saiyajin y conecta el tiro. ¡Oh, de nuevo! La rodilla larga de Vegeta. ¡Ay, qué tremendo bache! Bueno. Eso va a oler, level 3. Va a meter el que sin problema, ya por el 6M. La casa a pegar incluso a Yamcha un poco. Cambia Vegeta Blue, duelo de Vegetas, pero confirma primero Marraqueta. ¿Va a matar esto? No alcanzó a confirmarlo. No le salió el Rillian. Es difícil hacerlo si es que no lo sientes del piso. Sí. Es difícil, pero más complicado. Oye, ahí Iván no tiró DP. No. Cuando un buen Vegeta tira DP ahí. Igual hay que tener cuidado, la verdad. Entra Yamcha, generando distancia en estos momentos y confirma ahí en Marraqueta. A Gotenks no le importa el distanciamiento social. No, absolutamente nada. ¡Ay, me de pente aéreo! El rey de Marraqueta. Se murió ese Yamcha. Está muerto. Level 1. Level 1 y level 1 y se murió. Ah, no, level 1 y level 3. Asegurándolo de pasar. No tenía para qué. Era suficiente con level 1, sí. Pero yo creo que era. Sí, level 1. No sé, fue para asegurar rápido, yo creo. No tenía una buena cantidad de barras, así que con una casi 2, la verdad, así que está bien. Oye, va a generar la tercera barra. No va a generar la tercera barra, así que todavía no lo va a poder matar. Generar la tercera y quizás mataba. Confirmando H, pero canceló en Kame, no se lo creyó, pensando que lo que había. No iba a confirmar. Ahí está. 2 a 1. Marraqueta con entrada 1. Marragot super prendido. Nos vamos ya, chicos, al próximo juego. Marraqueta más que prendido. Sí. Chicos, recuerden compartir el stream, hacer las misiones de Macherino si es que pueden. Se agradece a cada uno de los que ha contribuido. Los menciono rápidamente. Falco, que puso el cupón, muchas gracias. Orlorguillo, Marraqueta. Alexis, Capitán de DC, Zapatilla Zombie. Mr. Regulus. Augustor, Chris, Sanat Kamura, Random Free, Augustor, Kurt, Nicolás, Marraqueta de nuevo, como mencionábamos, Mista, La Taberna, ahí que puso $9, y Sato Malik.
muchas gracias por haber apoyado con el código y haberse tomado el tiempo de ingresar a Marcherino. No, está loco. Te volvió loco ya, Iván. Level 3. Ahí faltó Di Pipo. Qué buena. Oh, qué bueno el fake cross up. Tan problema, Iván. ¡Ay, dale yo! ¡No, H! Esto pega harto. Ah, no, 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 había cambiado, creo yo. No, de hecho le iba a pegar harto. Uy, buen grab. Lo bajo al piso. Sí. Dragon Rush, te echa bien. He estado súper atento, Marraqueta, a todos los Dragon Rush a través de las partidas, la verdad. No ha sido mucho los que lo han entrado. Excelente presión de Iván. Difícil de leer la presión de lo que es ese Vegeta. Confirma bien, extiende y continúa en estos momentos. Level 1, level 3. No, level 1, level 1 y level 3. Ahí está. Veamos el Loki de Broly que puede ofrecer, que es lo que pueden hacer. Van 2 a 1. Tío Thunder. Uy, agarre y se lo lleva ahí el primer mono a Marraqueta. Tío Spark para salvar a Broly. El problema es que la otra vez que Tío Spark en ese mismo momento. Le leyeron bien el Spark igual. Uy, logra entrar. Ya no lo confío. La patada aérea de Goku. Entra en presiones. Difícil leer a Goku base también en presión. Hay que tenerle respeto a Sangen Kiyama. Qué buena. Uy, está pero esto, loco, Iván. Tratando de presionar la esquina, veamos si viene cambio de lado. Y quería meterse por arriba nuevamente, pero entra Gotenks a presionar, nada de cosas. Ajá. Oh, era el lobo y no le salió. Oh, excelente entrada. Viene Genkiyama. Se fue borrado Yamcha. Iba quedando netamente Vegeta Super Saiyajin. Está pero on fire Marragot. ¿Dónde están los fanáticos de Marraqueta, chicos, en el chat? Tiene tres personajes. Tendría que hacer un tremendo comeback Iván acá. Lo puede hacer, sí. Tiene un Vegeta Super Saiyajin. Uno de los personajes clásicos de hacer comeback. Cross up. Uy, comenzó el daño. No tiene Sparking Blast para activar y por eso no va a poder matar, pero... De que va a golpear, va a golpear. Uy, buscando a la Genkiyama. Y muerto con ese Super Dash, chicos. Marraqueta avanzando a la gran final para enfrentar entonces a Black Bass. Vamos a dejar unos minutitos, chicos, para que puedan hacer sus apuestas. No se enfrenten al tiro. Así que van a tener un poquitito de tiempo para hacer las apuestas dentro de Thunder GG. Vayan, aprovechen y apuesten por su jugador favorito.